Oigan, muchas veces no nos damos cuenta de de lo que vivimos, de los sentidos que tenemos y sobre todo de agradecer que tenemos la posibilidad de ver. Lo comento porque el día de ayer asistí a un evento a través de una fundación que se llama Ojos que Sienten, en la cual tuve la oportunidad de vivir sin ver. Fue algo muy impresionante. No saben lo que te genera toda esa catarsis o o esas emociones encontradas de vulnerabilidad. Y entonces empiezas a apreciar que definitivamente tus sentidos tienen un valor. Empiezas a generar una empatía para con la gente que no tiene esa posibilidad. Y sobre todo también el respeto para las personas que en un momento dado no tienen y que han vivido así. Entonces, ¿esto por qué viene a colación? Porque de repente nos gastamos en un accesorio, en una prenda de moda y pensamos, wow, esto es lo más pro que está a la vanguardia en cuestión de diseño. Pero de repente terminamos comprando los lentes baratos que están en un lugar que venden afuera de alguna estación del metro. ¿Y qué sucede? Estamos afectando nada menos que a uno de los sentidos que créanme que es un verdadero privilegio tener, que es la vista. Entonces, tener un lente, tener uno, y además estar a la moda, déjenme decirle, porque se puede. Tan es así que ahora hasta estamos estrenando look porque tenemos lentes y estamos viendo bien. Pero es difícil porque conforme va pasando el tiempo se va distorsionando, obviamente, a veces los defectitos que tenemos en los ojos, pero saber que tenemos la confianza puesta en una compañía que te va a dar absolutamente la graduación que tienes, créeme que sí vale la pena. Y hay que invertirle. Entonces, vamos a platicar un poquito de estas tecnologías que a lo mejor no nos damos cuenta, a lo mejor pensamos que ni siquiera porque no salimos al sol, nos va a afectar. Hay veces que, por ejemplo, esta luz que yo tengo aquí, todos los focos, te afecta, tu computadora te afecta, tu celular te afecta, y poco a poco se va minando ese privilegio que es el poder ver claramente con tu sentido, que es la vista. Está con nosotros es Jorge Contreras, que es gerente de marca de Essilor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás? Oye, de verdad que sí está cañón Sí. no ver. Y Muy ver mal, no sabes. horrible. Yo estuve en una experiencia parecida a la que tú estabas platicando ahorita y de verdad que genera una ansiedad terrible. La Sí, gente ¿no? no asimila de cuánto es más una experiencia sin ver. Pues crees que sabes a lo que vas, pero ya que estás ahí, te empieza a comer la ansiedad de lo que de verdad es vivir sin el sentido por completo, No, ¿sabes? te voy a comentar un poquito porque, digo, yo soy claustrofóbico, imagínate. Yo me imaginaba que estaba con una carpa así todo tapado y terminé comiendo con las manos. O Yo hice lo sea, mismo. ya no llegó un momento, porque ya no, obviamente estamos muy acostumbrados y somos muy visuales. Sí. Entonces, ¿por qué de repente yo conozco a varios que de hecho andan a la moda y todo, pero no cuidan la vista? Ahí sí le regatean, ahí Sí. sí dicen, híjole, no. Es un doble discurso muy peculiar, en mi opinión, porque nosotros cada que le preguntamos a la gente en Essilor que hacemos alguna encuesta, ¿cuál es el sentido que más te dolería perder? Toda la gente dice la vista, invariablemente, es el primero que dicen. Sin embargo, no ves que nadie hagamos mucho por cuidar nuestros ojos. Exacto. Empezando por los lentes estos de sol que, Patito, obviamente, pues si ves el diseño, está muy padre o son fakes, pero no te das cuenta de lo que le estás haciendo daño a tu Una lente solar de la calle o una lente solar que no tenga protección UV garantizada va a terminar haciéndole más daño a tus ojos que lo que te ayuda. Te va a proveer comodidad en el momento del deslumbramiento, sí, pero no está filtrando la luz y lo único que hace al oscurecer tu vista es que tu ojo se abra más y entre más luz mala de la que deberías recibir. Entonces, al final le está haciendo más daño a tus ojos cuidándote con algo que es más cómodo y que quizá te gustó por el tema de moda, pero ahí no queda, ¿sabes? Creo que la ventaja de Transitions que nosotros tenemos, Transitions es nuestra marca de lentes fotocromáticos. ¿Qué significa esto? Que son lentes que ante la presencia de luz UV se van a activar u oscurecer, solamente ante la presencia de luz UV. Sin embargo, esto significa que no solo significa que estás protegido afuera ante el sol. Como decías tú, en interiores estamos expuestos a luces artificiales de todo tipo, celular, todo el día, iPad, televisión, computadora. Todo el día. Dicen que el mexicano promedio pasa aproximadamente más de 4 horas al día frente a un dispositivo móvil o una pantalla digital, Yo depende. conozco una productora que pasa 16 horas Muchas, frente sí, no, está fatal. Y la cosa es, lentes como Transitions tienen esa No, protección yo. doble.
está produciendo. Ok. Lentes como Transitions tienen esa doble función, esa doble protección. Sí. ¿Qué quiere decir? Que afuera te van a proteger de la luz UV, en interiores te van a proteger de la luz azul nociva que generan estos dispositivos. Y hago el énfasis en luz azul violeta nociva, porque hay luz azul buena y luz azul mala. La luz azul turquesa es esencial para regular nuestro ciclo circadiano, nuestro reloj biológico. La luz azul violeta es la que daña nuestros ojos. Uh-huh. Y esa es la ventaja de Transitions, es que no bloquean la luz azul por completo. Esto es importante porque el tema de luz azul está cobrando moda, digámoslo. Claro. Y la gente compra lentes que les llaman blue blockers, que uh-huh. bloquean la luz azul por completo, y eso no es bueno, porque necesitamos la luz azul turquesa. Pero entonces, ¿qué te genera, por ejemplo, que llegues a adquirir una de esas protectores? O sea, ¿te está faltando algo para que tú puedas mirar? No, vas a ver bien. La cosa es, en vez de filtrar solo la luz azul mala, de dejarla fuera, sí. va a filtrar las dos. Okay. Y la luz azul buena sí es esencial para la vida, la turquesa. Okay. Entonces no la está dejando pasar y eso no es bueno. Transitions deja pasar la luz buena y deja fuera la mala. Okay. Entonces va a estar protegido en exteriores contra la luz azul violeta y la luz UV, ajá. y en interiores de la luz azul de las pantallas. Entonces es protección todo el día. Pero más allá de la protección, Transitions está dando el siguiente paso, y lo que nosotros buscamos es traer a la gente este elemento de estilo que para ellos es importante. Tú hablabas al principio y es un factor súper cierto. Lo primero que hace toda la gente cuando vamos a comprar lentes es ver qué armazón te va a comprar. Exacto, que te veas mejor, que te quite años, que oculte la arruga. Pero no preguntan, ¿no? ¿No? Y les voy a contar un poquito la experiencia que yo he tenido y la verdad por qué razón sí me atrevo a recomendar la tecnología que está trayendo Essilor, uh-huh. porque han de saber que con esto de la edad y las computadoras, y principalmente porque me tardé mucho para usar lentes, porque yo decía, no, me veo nerd, uh-huh. entonces muchos años dejé completamente de no usar los lentes, uh-huh. o sea, no, yo decía que no. Después ya, obviamente, pues ya tuve que recurrir a ellos, y pues sí le invertí en varios lentes, porque de repente vas a lugares o ópticas que a lo mejor hasta te las entregan, pero así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba? Que no quedaba. Entonces, empiezas a distorsionar la forma como ves. O sea, yo de repente estaba ya leyendo así. O con los lentes acá abajo. O así. O me lo quitaba. Y de hecho, todavía hasta hace poco pasaba que me... frente a la computadora me quitaba los lentes, ¿no? Sí, hasta que, obviamente, déjenme decirles que eso genera arrugas. Entonces, cuando me di cuenta de que ya la arruga, dije, ¿qué hago? ¿Le invierto al Botox o qué hacemos? Pero sí llegó, cañón. O sea, cañón la diferencia con la tecnología que está manejando Essilor. Y además con unos lentes que, curiosamente, pues sí están en tendencia, y además que están súper ligeras, porque sí me imaginaba yo con estos lentes, fíjate, hipermetropía, astigmatismo, miopía, y aparte vista cansada, pues está cañón. Sí, no, ya es una colección de... O sea, yo ya me imaginaba con el lente de botella así, onda, te voy a ver de cerca, ¿no? Sí. Entonces, y, toca acá. Y ojo, nosotros cañón. No estamos diciendo que el estilo no importe, porque al final, claro. para los que usamos lentes todo el día, por lo que quieres, o sea, si voy a traer esto puesto todos los días, todo el día, quiero verme bien. Ah, no, por supuesto. Entonces, sí, el estilo es importante, pero lo más importante, si estás yendo a comprar lentes, es la lente, no la armazón, claro. ¿sabes? Entonces, hay que invertir primero en una lente de calidad. Totalmente. Y después en un armazón. ¿Cómo contribuye Transitions al estilo? Nosotros tenemos tres colores icónicos, que es gris, café, verde, que es los que normalmente tiene una lente solar, digamos. Ah, o sea, el cristal tiene color. Cuando se oscurece, se puede hacer gris, café o verde para que tú lo combines con el armazón que tú quieras. Ah, eso no. Y recientemente lanzamos una nueva línea. ¿Pero que se eso llama... es opcional o ya viene dentro de la tecnología? Ya, o sea, digamos... O sea, yo llego y digo, por ejemplo, sé que amigos me dicen, oye, ya traen los lentes y ya automático ya es el lente para sol. No, o sea, digamos, si compras una lente solar, ya está solar. Oscura todo el tiempo, okay, y ya va a tener ese color perfecto. Todo el tiempo. Transitions, si lo ven aquí, nuestras lentes ahorita están perfectamente claras en interiores, sí. No se oscurecen, nada, están claras. Ahora sí, véanme a la cara y... Derechito. Sí, y a ver cómo. Si sí, salimos al sol, se van a empezar a oscurecer ante la presencia de luz UV, y se van a oscurecer al color que tú hayas elegido cuando compraste tus lentes. Por ejemplo, tú traes un armazón negro, el Transitions gris era como el más apropiado. Ahorita voy a salir, si no voy a decirles... Hay café verde, y recientemente lanzamos una línea que se llama Transition Style Colors, ajá. que es justamente aportando el elemento de estilo, que tiene un nuevo color azul, que es el que yo traigo. O sea, mis lentes en el sol se oscurecen azules, y hay un nuevo color ámbar también. Es justamente para ofrecer al usuario esta versatilidad de colores que van a jugar con su estilo,
porque sabemos que les importa, ¿sabes? Claro. Hoy la gente, como decías tú, tiene miedo de si uso lentes me voy a ver nerd, si uso lentes me voy a ver ABC. O que va a pesar, ¿no? Porque yo todavía por ahí he visto, me acuerdo de algunos lentes que literal fondo de botella, que era un cristal así que, sí, que ya de entrada ya te minaba la autoestima cañón. Sí. Ahí es importante hablar con el optometrista para que él sea quien les recomiende qué tipo de material deberían tener de acuerdo a su graduación para evitar que el lente tenga estos problemas estéticos, de que sea muy grueso, muy pesado. Pero sí, en cuanto a protección, lo que nosotros ofrecemos con Transitions es esa parte, y a veces, bueno, la mejor opción en nuestro, desde nuestro punto de vista, es combinarlo con un tratamiento antirreflejante. Ajá. En nuestro caso tenemos un tratamiento que se llama Crisal, que Crisal lo que va a hacer es evitar que lleguen los reflejos desde adelante, desde atrás, desde todos los ángulos al ojo, además de que también agrega protección UV sumada a la que Transitions ya da. Entonces es como bloquear o blindar al ojo de cualquier elemento que pudiera dañarlo y evitar que lleguen cosas que pueden ser prevenibles, como cataratas, degeneración macular. Este discurso de la vista es el sentido que más me da miedo perder, uh-huh, hay que ponerle acción, ¿sabes? Sí, ayer pasó algo entre, después de que tuvimos la cena, uno de los directivos de la fundación preguntó cuáles habían sido sus impresiones y uno le dijo: le tengo más miedo a perder la vista a morirme. Wow. O sea, sí, es como muy fuerte a ese nivel, ¿no? O sea, sí, sí fue una cuestión, digo, ya después les contaré como todo lo que vivía a nivel personal, pero sí aprecié mis lentes, o sea, así de oye, no, este es un salvavidas, ¿no? Empiezas a dar el valor al entonces sentido. Ya tomas conciencia de que vale la pena invertirlo, vale invertir en una tecnología como la que está manejando Essilor y Transition. Entonces, no lo piensen más. Ah, y además, ¿dónde se puede encontrar y cómo pueden pedir sus lentes que tengan esta tecnología? Porque eso también es importante, ¿no? Es muy importante. Cuenta, como te digo, yo pasé por varias ópticas y en varias pasó que pues ni siquiera me preguntaron, ¿no? O sea, sí. Y ahorita, por ejemplo, yo no sabía todo esto que trae en sí el lente, pero pues son muchas protecciones que afortunadamente pues se van a reflejar en que tenga mejor calidad de vida y sobre todo que vea y que no me arrugue. Y de la durabilidad de los lentes también. Son lentes que te van a durar muchísimo. Ok. Pero sí, es importante esto que mencionas de que ustedes lo pidan al optometrista, porque el optometrista no siempre lo va a sugerir. Okay. Y a diferencia de una consulta médica de algún medicamento, donde tienes que sujetarte completamente a lo que dice el médico, aquí tú tienes derecho a preguntar y a sugerir lo que te gustaría tener adicional en tus lentes. Entonces pregunten a su optometrista de: a mí me gustaría tener Transitions, a mí me gustaría tener Crisal como un antirreflejante para proteger mis ojos. Y los ponen en Crisal. Crisal es el antirreflejante. Okay, perfecto. Transitions es la protección, ¿sí?, que cambia de color. La mayoría de las cadenas de prestigio los tienen. O sea que podemos hablar, puede ser óptica Devlin. Devlin en su mayoría, Sanborns. Sanborns. Costco. Costco, ok. Palacio de Hierro. Ok. Son la mayoría de las cadenas de prestigio donde pueden ir, Coppel también. Sí. Y de hecho están manejando varias, que eso quiere decir que también estas empresas se han abocado a tener un producto de calidad, ¿no? Sí, y a llegar a todos los niveles. Perfecto, entonces ahora nada más es cuestión de buscar cuál es el armazón, ahí sí ya ustedes hagan su, llévense a su asesor, su personal shopper, uh-huh, y entonces, o si no, con un buen espejo de cuerpo entero y que se vean ahora sí cómo les quedan los lentes. Ahí sí ya va a variar el armazón dependiendo del estilo que tengan, pero sí es importante, como ya lo mencionó Jorge, que sea con esta tecnología, para que ustedes, además porque, pues al ser una inversión, como tú lo dices, es para que te dure mucho. Exacto. Oye, ¿cada cuándo se tiene que ir uno a checar la vista? La recomendación del profesional de la salud visual es hacerse un examen de la vista al año. Ok. ¿Por qué? Porque sobre todo con el uso de estos dispositivos es más fácil que se degenere cualquier problema visual, sobre todo la miopía. Entonces, la miopía en el mundo ya está alcanzando niveles casi pandémicos, literal, por el uso de dispositivos móviles. Y que supongo que la gente no está tomando conciencia de eso, ¿no? Si no tenemos unos lentes que nos protejan, es muy probable que el problema que ya tengamos degenere muy rápido por el uso de esto, de ahí la importancia de hacérselo una vez al año. No quiere decir, si ya traías unos buenos lentes, es probable que te hagas tu siguiente examen y nada haya cambiado, entonces puedes seguir con tus lentes un rato más, pero si cambia es importante saberlo. Entonces, ¿ya escucharon? Vayan a cualquiera de las ópticas que mencionaron, Devlin, Palacio de Hierro, ahí dentro de Coppel, en Costco,
¿Me falta una? Sanborns. Y Sanborns, ahí está, qué bueno, esa, dos lados hay. Entonces, vale la pena. Oye, Jorge, pues muchas gracias por haber venido a la vida y sobre todo por sentirme, ahora sí que hasta más a gusto con mis lentes. Qué bueno. Entonces, ahí está, estamos aquí en La Buena Vida, no se vayan, regresamos. Gracias.